Bueno, pues los terrícolas tenemos que temblar un poquito porque llega lo del planeta rojo. El planeta rojo con esta hechura, Luis, que viene con un poquito de calor, pero bien, con muchas ganas, con muchas ganas. Bueno, Ale, después del primer pase, que la gente se quedó ahí disfrutando, sobre todo por la entrada, después claro. Los cuples y esto ahora, ¿dónde están listos ahora? ¿Ahora qué pasa? No es cuestión, yo no creo que sea cuestión de poner listón ni nada, sino la cuestión de, creo que es como todo el mundo de los que venimos aquí, que tú te pegas tus meses ensayando, llega el primer día. Y cuando gusta, pues dice tú, pues ya por lo menos yo, lo que se pretende cuando te dice vamos a sacar esto el año que viene, vamos a ir de marciano, pues dice tú, venga, pues ha gustado, pues nada, pues hará otro día más, se vendrá, que habrá que hacerlo bien, porque no te vale, yo pienso que esto no te vale con el primer día, cada día tiene que intentar un poquito más, y nada, y por día un poquito más, y hoy esperemos que guste igual que el otro día, mínimo igual que el otro día. Y ha pasado un buen rato con esta gente, esto es, no sé, bien, carnaval, poca cosa más carnaval. La entrada es verdad que, bueno, de momento la puesta en escena ya se conoce, se ha visto 300.000 veces, claro, con lo cual claro. Ya ese factor no lo tenemos, claro. Pero ¿hay algo preparado o no? No, tiramos nosotros no, como tener preparado no tenemos preparado nada, tiramos igual que el primer día, hacemos lo mismo y ya está, y nosotros venimos, eso sí que es verdad que las partes fijas, como nosotros hablamos, sabes lo que es la voz, la parte fija, sabemos que va a costar más trabajito, que es normal que está escuchado 300.000 veces, pero eso es el concurso, eso es, para eso se viene aquí. Hoy yo creo que es el segundo día de cuarto, todo el mundo presenta sus letras de paso doble, sus letras de couple, y es lo que te sitúa, ni que haga otra cosa con él, no creo que sea eso. No creo que son las letras, ¿no? ¿Concurso de letras? Yo que de siempre he vivido eso, yo de siempre he vivido el concurso de letras. Y claro, creo que es un concurso de letras, que sí está claro que hay que sumarle a las letras, que sumarle muchas más cosas. Tampoco puede venir tú con dos letras muy buenas, pero venir aquí hecho el mamarracho, yo como no lo veo también. Pero yo creo que ya cuarto se pone esto, venga, cantarme, decirme cosas. Yo creo que el público se lo toma así. El trampolín a lo que venga después, ¿no? Claro, yo creo que esto es lo que verdaderamente te posiciona. El primer día es para gustar, para agradar, para que la gente diga, mira, pues están bien, han venido bien. Y hoy es el día que te dice, pues sí o pues no. Bueno, pues yo no sé, te voy a preguntar cuánto, si tienes ya estantería del IKEA para el tema de los premios lo mejor, porque yo no sé cuánto, hay más, es verdad que hay más gente en Cádiz que toca la Gaerbomba. No, hay más gente en Cádiz que toca la Gaerbomba y aparte muy bien, que no es eso, que no es que la toque embargo, solo. Por lo que sea, no vamos a entrar, porque por lo que sea, el jurado es quien valora. Claro, ya pues yo por lo que sea no. Soy vosotros. Sí, la verdad que con el Iván y yo llevamos unos pocos, la verdad, yo creo que son 4 o 5 los que llevamos. Muy bien, yo cuando me pasa eso me pongo muy contento porque nosotros trabajamos mucho, nos gusta, somos pesaetes, nos gusta, pero sí que es verdad lo que te he dicho, hay mucha gente que toca muy bien, tanto el bombo como la caja. Y son premios que sí te gusta que te lo den, pero a mí me gusta que se lo den a los compañeros. A mí me gusta que se lo den a los compañeros porque son premios para que el compañero esté contento, no es una competición, son premios para, pues, para valorar, ¿no? Para valorar un poquito y si todos los años se los dan a uno, yo lo veo muy bien, yo lo vería eso mejor porque todo el mundo se trabaja en su ensayo, todo el mundo se esfuerza, cualquier agrupación que esté entre las 5 o 6 primeras, eso está muy trabajado, pienso yo, eso en bombo y caja ha trabajado en instrumentación y no es cuestión de que pues estos dos, no, yo creo que a todo el mundo hay que darle el sitio y todo el mundo trabaja mucho. Bueno, pues que vaya bien, que disfrutéis, que hagáis disfrutar. Y la última pregunta que te voy a hacer, ¿ya está Albera buscando tipos por otras localidades o no todavía? No, de momento no, porque estamos muy liados con esto. Claro, estamos muy liados con esto, estamos muy liados con estos días. Y has dicho que para el Momo va copiado, ¿no? Sí, para el Momo, ya, vale. Eso sí, el Momo, pero ya eso lo teníamos de antes de venir aquí el primer día, ya eso ya lo teníamos hecho. Todavía no, cuando una vez que ya nos digan que no venimos más aquí, ya nos podremos mirar ya para el año que viene a ver qué encontramos. Bueno, venga. Nada, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Yeah.
Que la gente se...